Así que te metiste con mi hermana vos. Te estoy hablando, habla. Para un poquito. Habla. Estábamos en una conversación privada acá, ¿sabes? Estábamos en una conversación privada. ¿Qué privada? Contestame lo que te pregunto. ¿Te metiste o no te metiste? Escúchame, Victoria, ¿viste por qué a mí no me gusta este tipo de conversaciones? Hablar de mi vida privada porque termina mal. ¿Vos me estás tomando el pelo a mí? Escucha, te voy a recagar a trompa. No. Basta, ¿me puedes dejar tranquilo? Decime una cosita. ¿Vos no podés mantener una conversación sin insultar como dos personas? Contestame lo que te pregunto. Basta, te rompo la cara, viejo. Contestá. No quiero peleas en la empresa, ¿puede ser? Yo no quiero pelear. Pregúntale a tu novio. Yo no quiero pelear. Por favor, Lorenzo. ¿Me pueden escuchar? ¿Me pueden escuchar un segundito? A mí lo que me pasa con Flor es muy fuerte. Yo siento cosas por ella. Y a ella le pasa exactamente lo mismo. Y les voy a decir una cosa que no les va a gustar. Ustedes me inspiraron a mí. ¡No seas cínico! No soy cínico. Ustedes me demostraron que en el amor no hay barrera. ¡Amor! ¡Amor! ¿Qué es un hijo de puta? ¿Amor de qué? Para un poquito, me estás insultando y esto ya no me está gustando. Te volvés a acercar a mi hermana y te rompo la cabeza. ¡Te cago a trompada! Me estás amenazando, Marco. ¡Te cago a trompada! Me estás amenazando y te olvidás que yo soy el presidente de la empresa y te voy a declarar como persona no grata y no me va a importar que seas el novio de Victoria. ¡Presidente, la pelota, presidente! ¡Te acercás a mi hermana y te cago a trompada! Yo no tengo por qué darte. ¡Te las pelotas! ¡Sí, me la vas a dar! La reunión con Galíndez es importante. Así que cuando termines con tus temas personales, me avisas. No, un segundito, no, mamá. ¡Queda acá! ¿Dónde se metieron? Contreras, fíjate en el fondo. ¿Dónde están? Discúlpame, la parada del colectivo del 507 está acá a la esquina, ¿no? Acá. Ah, bueno, gracias. Organizame bien la cocina. ¿Pero qué haces? ¿No mirá dónde caminás? No, ¿vos no tenés la cabeza, creer, nene? Yo dónde tengo la cabeza, sí, y vos dónde tenés. Mirá, tiraste todo. Mirá el desastre que hiciste. Ah, muñeca, no tengo un buen día hoy, ¿eh? ¿Ah, no? No. No de casualidad, yo tampoco tengo un buen día. Bueno, entonces en algo nos parecemos. ¿De qué hablas? ¿En qué? En que los dos apostamos fuerte y perdimos los dos. ¿Qué decís? ¿De qué estás hablando? Ahora ¿Qué digo? ¿Vos te olvidás que estos ojitos vieron duendes en el sur? ¿No me dijiste que no había visto ningún duende en el sur? Sí, claro, no lo vi, pero lo vi a Lorenzo jugando al pool y vi cómo te miraba. Lorenzo es el innombrable, ¿no? ¿Me puedes dejar en paz, Leo? Te pido, por favor. No es con vos el problema. No, la verdad es que no. No me quiero descargar mal. Pará. Descárgate bien, entonces. Descarguémonos juntos. Justo hoy se le ocurre limpiar la vajilla inglesa. ¿Por qué? ¿Qué pasó ahí? No tengo paciencia, no tengo humor, ¿entendés? No estoy bien. Ni siquiera tendría que haberme levantado hoy. Eso es lo que me pasa, ¿entendés? Es más, ¿sabés qué? En este momento me voy a mi cuarto. ¿Qué hiciste, Sofía? No le eches la culpa a la chica. Fui yo. Déjanos solo, Sofía. ¿Saber qué tenés, Emilio? Me hablaste mal durante todo el día. Ahora esto. No puedo más. No puedo más. Me va a estallar el alma. ¿Pero qué pasó? ¿Por qué te pones tan mal? Si esta boca hablara, Elena. Si esta boca hablara. ¿Qué capo sos? ¡Karateka! No, matemática, ¿qué capo sos? Cada vez mejor, ¿eh? Sí. Muy bien. Re bien, ¿eh? Porque la verdad, la seña dijo que las matemáticas están en todo. Es verdad. Igual no entendemos. No es verdad eso. Yo tengo un libro para recomendarte de Adrián Paenza. Se llama Matemáticas. Bueno, ¿me haces la leche? ¿Y después me mandás? ¡Ah, qué cancherito estás, eh! ¿Te va bien en matemáticas, está cancherito? Qué bárbaro, tenés hambre y se acabó la conversión. ¿Tenés tarea? Ah, sí, ahora me fijo. Aquí te ayudo. Ah, pa, un hombre a la salida de la escuela me dio este sobre para vos. Me dijo que te lo dé. ¿Me estás consiguiendo laburo? ¿Era para el taller?
tipa, ¿qué es eso? ¿Estás loco? ¿Te volviste loco? Estamos en mi lugar de trabajo. ¿Qué haces? Yo loco, ¿cómo me vas a besar así? Vos también te volviste un poquito loco. No, yo no, vos. Es tu lugar de trabajo, pero afuera sí podemos, ¿no? No, ni acá ni afuera. Bueno, no. Hermosa, fue un beso nada más, un beso lindo. ¿No te sentís mejor? ¿No te pudiste descargar un poquito? Basta. Yo sí me siento mejor. Bueno. Y me quedé con ganas de más. ¿Qué hacemos? Nada. Nada, no bueno, nada. Bueno, tranquila, tranquila, que no lo decía por nosotros, ¿eh? Estamos en horario de trabajo. Sí. Lo decía por el café. ¿Te traigo otro? No, 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 no tengo más ganas de tomar nada, ni café, ni... No quiero nada, eso, ¿estás nada. ¿Estás segura? Ya te... Sí. Andate. ¿Te puedes ir? Andate. Sí, me puedo ir. Bueno. Pero esto recién empieza. Te la crees demasiado, me parece, ¿eh? Soy muy creyente. Chau, amor. Chau. Esto me supera. Es demasiado. Es una tragedia. Tratá de calmarte. Me asustás. ¿Qué pasó algo que yo no sepa? Usted tiene que terminar con este secreto. Hable con Victoria. ¡Basta! ¿Te volviste loco? ¿Cómo te vas a desbordar de esta manera? No estamos solos. Hago lo que puedo. Tienes que poder más. Y, pa, te pregunté, ¿qué es eso? Es un tema del barrio. Ah, bueno, bueno. ¿Por qué pusiste una cara? Sí, vos no te preocupes, está todo bien. Ok, ok. Tengo tarea, pero muy poca, ¿eh? ¿Me hacía la leche? Escúchame, mamito. La próxima vez que alguien quiera darte, que vos no conozcas, un desconocido te quiere dar algo, vos le decís a la maestra, ¿está claro? Vos no recibís nada de nadie. Si me quieren buscar a mí, habla conmigo, ¿está claro? Está bien. Y si llego tarde porque me retraso, vos me esperás adentro, ¿puede ser? Sí, no pasa nada. No digo, bueno... Igual yo estaba adentro, estaba ahí en la puerta, ¿no? Pero está bien, vos mirás, si yo no llegué... Vos me esperás adentro. ¿Puede ser? ¿Vos me lo prometés? Te lo prometo. Mirá que es importante, nenito. Vos me lo prometés, ¿no? Te lo prometo, pa. Bueno, ahora anda a lavarte las manos que yo te preparo la leche. Ok. Ah. Hola, Caroline. Habla Machine. ¿Cómo va? No sé, te llamé porque tenía ganas de verte. ¿Parece? Nos vemos. Me gusta tu manera de ser. Eso es. Dale, vamos a pasear, no sé, un día de paseo por Santa Fe, ¿te parece? No, la provincia no, la avenida Santa Fe. Un día por ahí... Bien, eso, la avenida. Escúchame, decime tus coordenadas y te paso a buscar. ¿Querés? Bueno, dale, dale. A la noche, bueno, a la noche. Besito. Chau, chau. ¿Qué vas a salir con mi hermanita Caro? ¿Si no es molestia? No, ¿cómo va a ser molestia si yo hasta el cansancio te dije que eras un hombre libre, ¿no? Como el que escapó de su prisión y quiere por fin volar. ¿Sabes qué? Sos grosa. Sí. Muy bien. Muy bien, Florcita, ¿qué? Te felicito, muy bien, ¿eh? Gracias, ¿qué? ¿Cómo es eso que andás con Lorenzo vos? Oh, ya te fue la vieja con el cuento. ¿Qué? ¿La vieja lo sabe? ¿Qué? ¿No te lo contó la vieja? No. ¿No? ¡No! ¿Y quién te lo contó? Lorenzo se lo contó a Victoria y yo lo escuché. ¿En serio? Yo sabía. ¿Qué te pones contenta? ¿Vos estás mal de la cabeza? Marco, ¿qué te no, pones no. contenta? Escuchá, si se lo contó a Victoria significa que lo... Que lo nuestro viene en serio. Lorenzo, no. ¿Me podés escuchar? Prestame atención. Lorenzo no es una buena persona, no es para vos. No te metas ahí. ¿Cómo no, tengo que hacer para que lo entiendas? No, grites, Marco. Grita todo lo que quieras, vos me escuchás. Yo con mi vida, con lo que quieras. Hacé lo que quieras, pero no con Lorenzo. Escuchame lo que te estoy diciendo. No, escúchame vos a mí. Escuchame. Yo te digo qué hacer con Victoria o con Noelia. Te lo digo, ¿qué no tiene te lo digo? Que ver? ¿Qué mezclas las cosas? No mezclo las cosas. Estamos hablando de Lorenzo. Déjame ser feliz, Marco. ¿Por qué mezclas? A Córdoba. Pero no lo entiendo. ¿Brenda fue a ver a Rosa? A la abuela y al nieto.
Lo extrañaba. Ah, no, no puede ser. No. Sí, yo opino lo mismo. No, porque la tenía que pasar a buscar porque teníamos una reunión en la facultad. Claro, yo traté de convencerla para que no viajara. Si se lo prohibía, hubiera sido peor. Sí. Espero que vuelva en 2 días, como me prometió. De todas maneras, Ciro, ¿por qué no la llamas? Sí, la voy a llamar, no se preocupe. Sí. Mm. Disculpame, querido, no te invito a tomar algo porque estamos de limpieza general. Está bien, no se preocupe, la próxima será. Listo, sí. Chao, querido. Bueno, chao. Nos vemos, ¿eh? Cuídate. Sí, sí. Chao. Estaba saliendo con Máquina. Sí. Si no es estúpida, ya lo sé, soy un imbécil. Es que yo sé que él no es para mí, que da vergüenza muchas veces los chistes que hace, pero es una máquina sexual. No, no, eso realmente no me interesa. Quiero saber, ¿cómo estás vos? De hecho, ¿cómo voy a estar hecha pelotita? Yo realmente no pensé que iba a sentir que moría de celo. Bueno, pero le diste vía libre con tu hermana. Sí, pero yo no creí que él iba a agarrar la vía libre que yo le daba. Pero, Connie, por favor. Yo pensé que era distinto y es igual a todos. Es igual a Brian, a David, a William, a Joaco, a Hugo, a Chapa, a todos. Todos eligieron la versión linda de las dos gemelas. Nadie me eligió a mí por lo que soy. ¡Que soy un escracho!